Han detenido a más personas en San Pedro Sula. Ernesto Alonso Rojas. Gracias en los estudios, abogado Pablo Gerardo Matamoros, compañeros, don Eduardo Rina Leal, televidentes en todo el país. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas continúa dándole captura a personas que se dedican al delito de la extorsión. En esta oportunidad han detenido a 4 individuos, 3 de la MS-13 y 1 de la pandilla 18. Estoy con la portavoz, que uno de ellos, por cierto, con una AK-47. Buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto. Así es como usted lo ha mencionado, mediante 2 operaciones simultáneas, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas le ha dado captura a 4 miembros de diferentes organizaciones criminales. La primera operación ejecutada en lo que es el municipio de La Lima, se le ha dado captura a un miembro de la pandilla 18, identificado como Darío Edgardo Reyes Sorto, alias el Edgar. Según las investigaciones, esta persona se dedicaba a la comisión del delito de la extorsión en esa zona y era una de las personas encargadas de trasladar y movilizar a los miembros de esta organización criminal. La segunda operación es una operación de impacto ejecutada en lo que es el municipio de Choloma Cortés. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en coordinación con la Policía Militar del Orden Público, le ha dado captura a 3 miembros activos de la organización criminal Mara MS-13, entre los cuales un mayor de edad identificado como Edis Andrés y Saúl Hernández, alias el Calle, y 2 jovencitos menores de edad, Ernesto, que según las informaciones corresponden a los alias de El Ceteco y El Chele. Esta persona, en el caso del miembro de la pandilla 18, operaba en el municipio de La Lima, se dedicaba a la extorsión. Así es, esta persona se dedicaba a lo que es el ilícito de la extorsión. Mediante amenazas a muerte, intimidaba a comerciantes y transportistas en el municipio de La Lima, se le decomisó dinero en efectivo, y en el caso de estas otras 3 personas capturadas en lo que es el municipio de Choloma, se les decomisó una motocicleta y asimismo se les ha decomisado, como usted lo mencionaba, un arma de fuego de uso prohibido, siendo específicos una AK-47 con su respectivo cargador y proyectiles. Cuando se detienen menores de edad, en el caso ya sean MS o 18, ¿a dónde son enviados, portavoz? Recuerde que este proceso lo conoce la Fiscalía de la Niñez en los tribunales sanpedranos, y un juez de la Fiscalía de la Niñez es que determina para dónde son enviados estos menores. En la mayoría de los casos, Ernesto, son enviados a centros de internamiento de menores, ya sea aquí en San Pedro Sula o en la ciudad de Tegucigalpa. Bueno, muchas gracias. La portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, compañeros de los estudios, un miembro de la pandilla 18 y 3 de la MS-13, entre ellos 2 menores de edad, se les ha decomisado, se les ha capturado en el municipio de Choloma, y el miembro de la pandilla 18 en el sector de La Lima, departamento de Cortés, al de la pandilla 18 con esta arma AK-47 y con dinero, o el de la MS, perdón, sector de Choloma, se les ha decomisado esa arma AK-47. Con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa en los estudios, compañeros, a esta hora. Sí, Pablo.